los Juegos Cabildo de Tenerife, competición organizada por la Corporación Insular con el inestimable apoyo de la Fundación Disa, vivió el fin de temporada en la modalidad de voleibol playa. Entramos en la playa de Las Vistas, en el municipio de Arona. Vamos a celebrar la fase final de los campeonatos, los Juegos Escolares, Juegos del Cabildo de Tenerife. Y para eso tenemos pues 16 parejas clasificadas que a lo largo de toda la mañana de hoy van a jugar. Esperemos que, como siempre, ganen los mejores y que los que pierdan pues lo superen bien, porque con mejor preparación seguro que algún día terminan ganando. Jornada que reunió a los 16 mejores equipos de las categorías infantil y cadete, tuvo lugar en la Playa de Las Vistas, en Arona, sede permanente además de la Selección Nacional de Voleibol Playa. En infantil femenino venció el Hispania, que en la final se impuso a los Callejones. En infantil masculino el título fue para el Cisneros, que venció en la final al Realejos 1. En categoría cadete el campeón masculino fue el Médano 1, equipo que superó al Cisneros 1 en una final muy disputada. Y las vencedoras en cadete femenino fueron las jugadoras del Hispania, que ganaron al Cuesta Piedra, quedando este último en segundo lugar. Hoy estamos finalizando ya la campaña de esta temporada. Hemos finalizado con el voleibol playa, como no podía ser de otra manera, y en esta playa de Las Vistas, en el municipio de Arona, donde tanto infantiles como cadetes, masculinos y femeninos, pues hemos hecho ya la última jornada entre los cuatro primeros clasificados de la Liga Insular, que se ha venido desarrollando todo el mes de mayo o junio. Un año más ha habido una gran participación en la modalidad de voleibol playa, una de las tres disciplinas que se disputan en la arena dentro de los 29 Juegos Cabildo de Tenerife. La ciudad de Telde, en Gran Canaria, acogió el Campeonato de Canarias de Duatlón Contrarreloj por Equipos, enmarcado en la celebración de la 21ª edición del Duatlón Ciudad de Telde. La competición se disputó en un circuito urbano con un trazado que discurrió por parte de la circunvalación, los barrios de San Juan y San Francisco y el Parque Urbano de San Juan. Con un espectacular ambiente y un sol radiante, a las 10 de la mañana se daba comienzo al duatlón, una prueba que consistía en la realización por parte de los equipos participantes de tres segmentos, dos de carrera a pie y uno de bicicleta. El primer segmento consistía en 5 kilómetros dando dos vueltas de 2.500 metros al circuito. Después, los participantes realizaban la transición para comenzar el segundo segmento a dos ruedas, que suponía un total de 20 kilómetros, debiendo dar cuatro vueltas a un circuito de 5 kilómetros. Edición del Duatlón Ciudad de Telde es una edición especial. El año pasado comenzamos a hacerla por equipo, el año pasado tuvimos 18 equipos y este año hemos subido hasta 27. Yo creo que hemos dado un saltito no solo en cuanto a cantidad, sino también a la calidad de la prueba, que es una actividad deportiva totalmente en auge
Entendemos que esto es importante, traer gente de fuera, del resto de las islas, que se vengan a Telde, que conozcan Telde y así darle motivo a los teldenses de alegría y sentirse orgullosos de lo que hacemos. La prueba en todo momento al equipo nos fue muy bien, nos compenetramos muy bien. La verdad que la carrera a pie fue un poquito la más dura que nos costó, pero que luego en la bici fuimos a relevos todo el tiempo, nos entendimos muy bien todas, compaginamos toda la carrera entre las 5 componentes que éramos y al final conseguimos la victoria, entonces estamos muy, muy contentas por ello. Por último, los participantes se enfrentaban a 2.500 metros de carrera a pie que discurrían por el Parque Urbano de San Juan. En la competición masculina se impuso el Hospital Perpetuo Socorro Triatlón de Gran Canaria al concluir el trazado en 55 minutos y 46 segundos. La segunda posición fue para el Club Natación Reales de Tenerife y el Tricán Gran Canario ocupó la tercera plaza. El podio femenino fue idéntico al masculino. El Hospital Perpetuo Socorro se alzó con la victoria parando el crono en 1 hora 8 minutos y 38 segundos. En la modalidad mixta consiguió la victoria el Ocean Triatlón con 1 hora 15 minutos y 34 segundos, con el Hospital Perpetuo Socorro segundo y el Pink House tercero. La edición número 21 de esta prueba congregó a 140 participantes y convirtió a la ciudad de Telde un año más en el epicentro del duatlón en Canarias. Más de 300 participantes disfrutaron de la tercera edición del Trail Nocturno de la Cañada Lagunera, una prueba antes conocida como la Carrera de la Luna Llena. Esta nueva cita partía del casco histórico de la Ciudad de los Adelantados, siendo la Plaza de la Catedral el centro neurálgico de esta noche dedicada al deporte. Se establecieron dos circuitos diferentes. El primero de ellos de 5.000 metros apto para todo tipo de público que se desarrolló en su totalidad por asfalto recorriendo las calles de La Laguna, ciudad patrimonio de la humanidad. A las 9 de la noche se daba el pistoletazo de salida. Nosotros del organismo autónomo de La Laguna siempre seguimos apostando por las carreras. Esta carrera en concreto, que se celebra a partir de las 9 de la noche, pues es bastante especial porque va recorriendo todo lo que es el casco lagunero de noche, ¿no? Entonces tiene una cosita más especial que las que normalmente se celebran durante el día, ¿no? O sea, esa aventura de correr de noche, que muchas veces vas corriendo que casi prácticamente estás viendo a 2 metros lo que ves delante de ti, ¿no? Estamos viendo que el corredor siempre está viendo cosas nuevas, ¿no? Entonces pues en eso estamos desde el organismo, pues un poco haciendo cosas nuevas para que los corredores pues vengan y tengan ese aliciente de estar en este tipo de carrera. El circuito de 10 kilómetros, además de las calles, discurrió por parte de la hermosa Cañada Lagunera.
Con salida y meta en la Plaza de la Catedral, la carrera partía en dirección al Camino del Tornero con subida al púlpito, para dirigirse luego a la Mesa Mota y regresar pasando por el Camino Largo y las calles San Agustín y Juan de Vera. La zona de la Mesa Mota es muy bonita y tienes parte de asfalto, parte de tierra y eso pues llama un poquito la atención, porque siempre gusta a los corredores de trail, en este caso, correr por la noche da unas sensaciones diferentes y hace que le encuentres encanto a la carrera. Y ya cuando llegas aquí a meta, pues es la recompensa del esfuerzo que has hecho y la verdad que da mucha emoción. Rubén Delgado fue el primero en cruzar la meta en el 5000 con un tiempo de 18.02, seguido de César Alonso y José Luis de León. En Féminas, Jessica Cairós logró la victoria marcando un crono de 22 minutos y 11 segundos. Tras ella llegaron Beatriz Largo y Laura Naranjo, que fueron segunda y tercera. El primero en completar el recorrido de los 10 kilómetros fue Dailos Curbelo, que hizo 42 minutos y 5 segundos. La primera carrera de trail que corro, la verdad. Se corre mejor porque no hay ni calor ni nada, ayuda un poco, la verdad. En categoría femenina, la ganadora fue la corredora del Estudio 54 Interesport, Carmen Ortega, mientras que Carolina Moreno del Spartan fue segunda y Violeta Hernández del SEA Tenerife acabó en tercera posición. Este trail nocturno se suma al nutrido calendario de pruebas deportivas que se celebran en el municipio de La Laguna a través de su organismo autónomo de deportes. La localidad turística de El Médano, en el municipio de Granadilla de Abona, situado en el sur de la isla de Tenerife, fue un año más el escenario del triatlón del Médano. Este entorno habitual para los amantes de los deportes acuáticos recibió la visita de 350 triatletas que participaron en una prueba que combina natación, ciclismo y carrera a pie en distancia olímpica. Se trataba de la 21ª edición de esta competición, el tercer triatlón más longevo de Canarias, una cita ineludible en el calendario para los amantes de este deporte. La cita dio comienzo a las 9 de la mañana con mucho público presenciando la salida de la prueba en la playa del Médano. Es la primera vez que voy aquí en Tenerife y estoy encantado por la gente, la alegría, el sol y es todo fantástico. El primer segmento a nado consistió en dar dos vueltas al circuito de 750 metros frente a la playa para completar 1.500 metros y así afrontar la primera transición y pasar a la bicicleta. A dos ruedas, los participantes debieron completar tres vueltas en un circuito que recorría el imponente paisaje de la Reserva Natural Especial de Montaña Roja, bordeando la playa de La Tejita y llegando hasta La Mareta, en la carretera que discurre entre El Médano y Los Abrigos.
buena carrera para probarse, ya era mi primera competición del año y sí es verdad que hace dos años las condiciones han sido mucho mejores, este año ha sido mucho más duro, es un triatlón muy duro, pero la verdad que bueno, que al final el ambiente aquí es lo que te anima a llegar con una sonrisa y muy feliz por eso. Tras 40 kilómetros de bicicleta, los triatletas realizaban el paso por la T2 y afrontaban el último segmento a pie. 10 kilómetros distribuidos en tres vueltas a un circuito que en este caso discurría por el puerto del Médano y la avenida Juan Carlos I. La emoción estaba servida ya que en el triatlón del Médano se disputaba el Campeonato de Canarias de Clubes. El italiano Michelangelo Parmigiani se alzó con la victoria tras salir segundo del agua, mantenerse también en segunda posición durante el segmento de bici, para después marcar un ritmo imparable de 3:40 el kilómetro durante la carrera a pie, dejando atrás a sus rivales y entrando primero en la meta con un tiempo de 1:58.08. Raico Marrero del Hospital Perpetuo Socorro Triatlón, que marcó el mejor parcial en el segmento a dos ruedas, logró la segunda posición a 44 segundos del vencedor. Por su parte, el triatleta del Reales, el letón Víctor Bobrusco, completó el podio con un tiempo de 1:59.35. En el apartado femenino, Delioma González del Reales se hizo con la victoria al ser la más constante en la prueba, entrando finalmente en meta con un tiempo de 2 horas 23 minutos y 45 segundos. Tras ella se clasificó en segunda posición Dásil Hernández del Hospital Perpetuo Socorro Triatlón, que se mantuvo tercera durante toda la competición, pero en los últimos metros de carrera logró superar a Claudia Rodríguez del Reales, que finalmente terminó en tercera posición. En la competición regional, que premiaba a los clubes con los mejores tiempos acumulados, resultó vencedor tanto en masculino como en femenino el Club Natación Reales, del municipio tinerfeño de Los Realejos. Bueno, la prueba se ha desarrollado sin ningún tipo de incidente. La verdad que las condiciones han sido muy buenas, con algo de viento, pero que no ha dificultado la celebración del evento. Que todos contentos porque ha salido la prueba, la verdad es que redonda. Y nada, agradecer a todo el público que había aquí, que dejaron la voz este año para animar a todo el mundo, tanto de los de su club como los de no.